Bienvenidos una vez más a nuestro canal Familia Cubana en Barcelona. Hoy para relajarnos, hoy nos vamos lejos y hemos llegado a la zona de Pedralbe, en el distrito Las Corts, al monasterio de Pedralbe, al Real Monasterio de Santa María de Pedralbe. Es uno de los monumentos de estilo gótico, se trata de una de las construcciones más significativas de Cataluña medieval. No se lo puede perder, es una de las visitas que debe de programar cuando viene a Barcelona. El monasterio fue fundado por el rey Jaime II y su esposa Elisenda de Montcada en 1326. El monasterio se inauguró en una misa solemne el 3 de mayo de 1327. Albergaba una comunidad de monjas clarisas formadas de una mayoría de hijas de los nobles. Su primera abadesa fue la abadesa Oldesén. La reina puso especial interés en este monasterio, al que dotó de diferentes privilegios. Gracias a uno de esos privilegios, el monasterio quedaba bajo la protección directa de la ciudad, a través del Consejo de Ciento, y que se comprometía en defenderlo en caso de peligro. La propia reina Elisenda hizo construir un palacio anexo al que se trasladó al morir su esposo en 1327. Elisenda residió en el palacio del monasterio hasta el momento de su muerte en 1364. Los restos de este palacio, que la reina ordenó en su testamento que fuera destruido tras su fallecimiento, siendo descubierto en el año 1970. El perímetro del monasterio de Pedralbe estuvo en un origen amurallado. De esta muralla solo se conservan dos torres de vigilancia y dos puertas que daban al acceso al recinto. En uno de los laterales del claustro se encuentra el sepulcro de la reina Elisenda. Dicho sepulcro tiene dos partes. La primera puede verse del interior de la iglesia y en el cual Elisenda está como reina. Y la segunda, la que mira al claustro, en el que la reina está representada como viuda, ya que ella nunca llegó a tomar los hábitos de monja. Siguiendo su voluntad dentro del monasterio, es una de las tumbas bifrontal que representa sus dos caras. El monasterio tiene tres pisos de altura y una longitud de 40 metros. Está formada por amplios arcos que se apoyan sobre numerosas columnas. Los capiteles están decorados en el emblema de los condes de Barcelona y el de la casa de Montcada. El edificio constituye uno de los mejores ejemplos del gótico catalán, tanto por la iglesia como por el claustro de tres plantas, uno de los más espaciosos y armónicos del estilo. Resaltan varias sepulturas de familias nobles y de los tres coros, el alto, el bajo y el de los frailes. Bueno, sin más, no le doy más de charla y veamos un poco el monasterio por dentro.
Dentro del monasterio, alrededor del claustro, se puede ver varias celdas donde las religiosas se retiraban para su recogimiento personal, donde nos muestran los objetos, las cosas que se usaban en aquella época. En este monasterio de museo se exhiben piezas relacionadas con la vida monástica. Muchas de ellas pertenecen al patrimonio de las religiosas. Al principio, cuando se buscaba sitio adecuado para erigir el convento, una de las opciones era Petras Albas, nombre que en latín significa piedra albas. Esto es piedras blancas, de donde evolucionó el nombre actual. En el monasterio existe un total de 10 espacios. Además de la propia iglesia y el claustro, existe un total de 8 espacios más en los que se articula la visita, entre los que se destacan la capilla de San Miguel, los dormitorios, el refectorio o las procuras. Sin embargo, es la abadía uno de los lugares más característicos de su interior, gracias al buen trabajo de conservación que ha realizado, respetando el máximo de la decoración de principios de siglo. Como otro dato curioso, durante la Guerra de los Segadores en 1940, las monjas fueron exclaustradas y se alojaron en la residencia del marqués Aitona. De la rama femenina de la Orden de San Francisco, que residieron en él prácticamente hasta el año 1983. Hoy día, una pequeña comunidad de monjas clarisas siguen residiendo aún en el edificio antiguo. Bien podemos destacar la capilla de San Miguel, en las que se pueden ver diversas pinturas de Ferrer Bassas realizadas en el año 1346. Las obras muestran la influencia que recibió este artista del pintor Giotto. En el año 1931, el monasterio se declaró Monumento Histórico Artístico. Una parte pasó a formar parte del Museo de la Historia de la ciudad. En el año 1993, una zona del monasterio fue cedida a la ciudad para albergar colecciones pictóricas, hasta que en fecha reciente dicha exhibición se trasladó al Museo Nacional de Artes de Cataluña. También podemos destacar cómo el Ayuntamiento de Barcelona hoy día ha destinado 250.000 euros para la reparación del museo y murales. Sigamos recorriendo este majestuoso museo con la familia Cubana. We've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. I like you wait just for a while. We've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. I like your way, just for a while.
Cause we've been told cast away, our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. Bueno, ya nos toca despedirnos. Iremos bajando escalera y esperemos que le haya gustado el museo. Y recuerde, no se pierda una visita a este museo cuando esté en Barcelona. La dirección sería Baixada de Monestir, número 9, Barcelona, distrito de las Corts, Pedralbes, barrio. Transporte metropolitano, parada de metro, la L3. Se puede bajar en María Cristina o en Palau Real. Si viene en los ferrocarriles catalanes, pues el L12 y bajarse en la parada Reina Elisenda. Si viene en bus turístico, la línea azul. Y si viene en autobuses, el H4, el 63, 68, 78. Además, recuerde que hay dos tipos de horario, de invierno y de verano. En este caso, el horario de invierno sería del 1 de octubre al 31 de marzo. De martes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De sábado y domingo, de 10 a 5 de la tarde. En el horario de verano es el 1 de abril al 30 de septiembre, de martes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche. Recuerde, lunes cerrado. Los precios general son de 5 euros la entrada generalmente. La entrada está reducida a 3,50 por estudiantes, impedido físico, tarjeta rosa. También es gratuito para los que poseen la tarjeta Barcelona Pass. Y recuerde que el primer domingo de cada mes es gratis y cualquier domingo a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde la entrada es gratuita.
despedimos ya después de estas clases de arquitectura gótica catalana. Esperando que haya gustado el museo y el video. Esperando una de sus visitas. Yo me encuentro en esta fuente que me ha gustado cantirá, que está llena de peces, que la decora sus árboles verdes y me rodean. Es realmente un lugar muy relajante y sobre todo este silencio, frescor y tranquilidad que te da paz en el interior. Damos las gracias a los que se han suscrito, a los que dan like, que han tenido confianza en nosotros y esperamos que les haya gustado. A los que nos recomiendan los lugares, recuerden suscríbanse y dale like. Para poder seguir haciendo videos de lugares que te gustan, suscríbete. Recuerda, suscríbete y dale like. Canal Familia Cubana en Barcelona.